Hola a todos, estoy grabando mi primer experiencia en radio. Tenemos un nuevo programa de radio. ¡Qué nervios! Ok. Buena vibra. Bueno, para los que están conectando, den de cuenta que vamos a comenzar un nuevo programa de radio aquí en la primera 1520 AM. Y pues les quiero compartir esta primera experiencia, a ver cómo sale, salga bien o salga mal, no importa cómo salga. Va a salir bien, ¿no? Que no importa cómo salga, va a salir bien, ustedes van a ver. Y pues, por eso estoy transmitiendo. Y estoy hablando aquí como si aquí saliera la voz, pero ustedes ahorita están escuchando mucho eco. Eso ya más a futuro se va a arreglar. Ya saben, con los aparatos aquí electrónicos, vamos a meter el audio directo al celular para que no se escuche tanto eco. Pero pues mientras, vamos a ver qué tal se escucha. Tanto eco. A ver, prueba, 1, 2, 3. Pero ya está haciendo, así ya no. Ok. Aquí, déjame. Entonces, y ya tiene volumen, ya está cerrado lo demás. Ok. Ahorita que venga a este IM, no lo muevas este I. Okay. Okay. Si se satura mucho cuando hablas, pues le bajas aquí poquito. ¿Ya conectaste? ¿Está bien o se satura mucho? A ver, habla. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Sí? Ok. Vamos a ver, creo que va a estar así. Hora de comenzar redactivos al estilo WhatsApp acá. Me mordió el locutor redactivo y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales. Este es el primer programa de radio. Guapo. Ok, no voy a leer esto. No, espera. Bueno, Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Ya tarde, ya qué rápido se nos va el día. Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de esta su estación favorita, la primera 1520 AM. Estamos aquí en Radioactivos con su amigo Guasafraca, sería su anfitrión toda esta hora. Espero que nos acompañen, espero pasarla muy bien con todos ustedes. Estamos en el primer episodio de este nuevo programa de esta estación. Se están armando cosas chilas, cosas bonitas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en todos lados, ya estoy como Guasafraca. También recuerden seguir la primera y también recuerden que no solamente pueden escuchar esto en la radio por la estación 1520 AM, sino que también pueden descargar la aplicación MyTuner en su celular, tablet, computadora y poder escuchar la primera 1520 con todos los programas que vamos a estar teniendo en estas sus queridísimas secciones. Pues bueno, estoy muy contento, quiero abrir agradeciéndoles a todos ustedes por estar escuchando, por agradecer también a la primera por la oportunidad de experimentar por primera vez estar en radio. La verdad sí es un medio un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados, pero espero que la pasemos bastante bien. Tenemos varias cosas en esta primera edición de Radioactivos con Guasafraca. Pues verán, vamos a empezar con chismecito, ¿qué les parece? Lo que esperan escuchar de Guasafraca, pues las noticias nacionales e internacionales, ¿qué está pasando en el mundo? Vamos a ver qué pasa con el chismecito. Quiero iniciar primero con una buena noticia, ¿no? Una buena noticia porque quisiera empezar primero esto con buena vibra. Parece mala noticia, pero es buena noticia. Y es que los homicidios bajaron en primer cuatrimestre de 2022 un 12.86% a comparación de 2021. Es decir, aún hay homicidios. Sumaron 9.895 homicidios entre enero y abril. Pero son 12.86% menos homicidios que 2021. Sabemos que la delincuencia aún sigue. Sabemos que aún estamos en una época muy difícil en la que la violencia aumentó, en la que se están haciendo muchas cosas para poder disminuirla. Ustedes saben que, pues como comunicador no podemos decir mucho al respecto, pero sí podemos decir qué están haciendo las autoridades para intentar frenar esta ola de violencia, y al parecer, a nivel nacional al menos, está bajando. Entonces,
vamos a ser realistas, no por querer dar una buena noticia vamos a mentirles, no por querer dar una buena noticia vamos a pintarles el mundo color de rosa, vamos a aceptar que es verdad, estamos viviendo violencia, pero al menos el primer cuatrimestre de este año 2022 es menor a la violencia que vivimos en 2021. Es un rayito de esperanza, una luz al final del túnel que nos puede decir ojalá esto se mantenga a la baja y ojalá toda esta violencia acabe. Entonces iniciamos con esta buena noticia y ahora sí. Pues verán, estamos todos cambiando de tema un poquito, estamos todos un poquito preocupados. Recuerden cuando recién iniciaba la pandemia con esto del coronavirus y todos andábamos bien preocupados. Me tocó a mí incluso ir a casa de algunos amigos y que su esposa no nos dejaba pasar sin antes desinfectarnos hasta los tenis acá con el atomizador con el que regañan a los perros. Pues bueno, al parecer hay preocupación por una nueva enfermedad en el mundo, es la viruela del mono. Verán, en el mundo después de esta pandemia por coronavirus, ahora se están alarmando por esta nueva viruela. La viruela del mono no es algo nuevo, ¿ok? La viruela del mono, hagan de cuenta que es la viruela normal, la viruela que siempre hemos tenido, pero diferente, ¿no? Lo mismo, pero diferente. Es un poquito, se ve un poquito más vistosa, más agresiva con las ronchitas que te sacan, los síntomas se parecen más o menos a lo de la gripa. Pero no hay que entrar en pánico porque esta viruela del mono no es algo nuevo, ¿ok? Se detectó desde hace 40 años en el mundo y es un virus que viene específicamente del mono o simio y se contagia a los humanos. Verán, hay directores médicos, ya sean especialistas y todo esto, que dicen que debemos estar atentos a las alertas porque se presentan, porque cada vez se están presentando más casos. Aún así, la incubación puede tardar hasta 16 días. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes contagiar de la viruela del mono y no presentar síntomas hasta dentro de 16 días. Y aún así podrías estar enfermo y contagiando a otras personas. ¿Qué es lo alarmante de esto? No es para que se paniquen, no es para que entren en pánico y vayan a comprar papel higiénico desde ahorita. No, tranquilos. Esta noticia no es para alarmarlos, sino para prepararlos para lo que se viene. Esta enfermedad ya se vio en Estados Unidos, ¿ok? Ya llegó hasta Estados Unidos, ya se han presentado algunos casos. Sin embargo, no estén asustados porque no presenta mucha letalidad. Es decir, te puedes contagiar, no hay problema, te tratan, te curas, todo bien. Sí hay casos de fatalidad, obviamente, en países, en lugares donde se vive más pobreza, donde la gente no tiene acceso a un hospital, pero aquí sí lo tenemos. Entonces, ya llegó a Estados Unidos este virus del mono, la viruela del mono. No es como el coronavirus, no es una pandemia nueva. Tranquilos, no se alteren, van a estar escuchando mucho sobre esta viruela del mono porque se está extendiendo. Pero, como les digo, no es de alta letalidad, no se preocupen. Y, pues bueno, para hablar un poquito de Sonora, para no irnos nada más con lo nacional, para irnos también un poquito más cerquita, AMLO vino a visitar nuestro estado. Nuestro presidente, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó Sonora e hicieron un montón de temas, tocaron un montón de temas, verán. En primer lugar, bueno, tocaron temas sobre seguridad, sobre el pagar por las tierras, ¿no? Para las tribus originarias de Sonora, sobre salud y sobre seguridad. Prácticamente para eso vino aquí a Sonora. Dice que en el caso del financiamiento en la seguridad se está apoyando a Sonora y a todo el país. Es bastante lo que se destina a seguridad. Por ley se entrega un fondo a los gobiernos municipales. Son 2.175 millones de pesos. Y esto va a los municipios de manera directa. Es decir, no hay intermediarios. Eso es lo que se está gastando para poder tener seguridad. En cuestión de la familia Levarón, ya ven que hubo esta lamentable masacre de la familia Levarón entre Sonora y Chihuahua. Pues bueno, ya hay 31 delincuentes detenidos de los 32 que supone que había, de los 38, perdón, sujetos que había. Y desde que ayer se detuvo uno de los delincuentes en Chihuahua perteneciente al grupo delictivo La Línea. Es decir, que sí se ha estado avanzando en el caso y que pues, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de las autoridades, como les digo, tal vez no podamos hablar tanto sobre los criminales, pero sí de lo que están haciendo para poder detener esta ola de violencia, pues sí se están atrapando a los criminales. Durazo, además, dijo que tenemos un privilegio de tener a AMLO aquí en Sonora, pues ya saben, políticos palmeándose la espalda, y que coincidieron en apoyar la decisión de cuidar la vida humana sobre todos los casos. Además, anunciaron que el hospital de especialidad iniciará el 100% de sus operaciones a más tardar el próximo 15 de septiembre. Además, que de todas las dependencias, por mínimo que tenga que ver para garantizar entre las operaciones el 100% a más tardar el 15 de septiembre. Es decir, van a inaugurar nuevos hospitales y remodelar los que ya tenemos para poder tener una mejor atención de salud. El plan de justicia para Guajiro, se presentaron varios planes de justicia para varias comunidades pequeñas de Sonora, como es el plan de justicia para Guajiro, para el Pueblo Mayo.
en donde prácticamente están juntándose en mesitas de seguridad, para no hacerles el cuento largo, mesitas de seguridad en donde escuchan los problemas que hay y planifican cómo acabar con todo el crimen. Dice que, como lo mencionó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la filosofía y la doctrina de nuestro movimiento significa o consiste en atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Por eso decimos que por el bien de todos, primero los pobres, estoy parafraseando al presidente, vamos a atender las peticiones a ustedes, atender las peticiones de ustedes, de la gente y de los gobernadores tradicionales que me han entregado sus planeamientos del plan de justicia. Es decir, todos estos pueblitos tienen sus propios representantes, ¿no? Como ocurre con los yaquis, por ejemplo. Si bien están dentro de la comunidad de Sonora y estamos bajo las, digamos, la protección, bajo el mandato pues, de los gobiernos estatales, de los policías, la tribu yaqui, al estar en Sonora también está bajo esos reglamentos, pues también estas tribus originarias de Sonora tienen su propia ley, por así decirlo, tienen su propio gobernante. Entonces, cada uno de estos gobernantes, de estos pueblitos, de Guarijillo, del Pueblo Mayo, presentaron un plan de seguridad al presidente López Obrador cuando vino para poder tomar acción y estar más seguros. AMLO criticó también, aprovechó para criticar a los que se oponen para contratar a los médicos cubanos. Ya sabrán ustedes, ha estado saliendo las noticias de muchos médicos quejándose que AMLO haya traído muchos médicos cubanos para atender a zonas marginadas del país. Cuando los médicos terminan de estudiar medicina, los envían a hacer un servicio normalmente a pueblitos pequeños, ¿no? No todos alcanzan una ciudad grande. Al parecer, dícese que muchos médicos se oponen a irse a estos pueblitos pequeños, no quieren trabajar así. Así que hay poblados como el que tenemos en San Luis Río Colorado, el Golfo de Santa Clara, que muchas veces, lamentablemente, se encuentra sin personal de salud. Al parecer ahorita ya hay personal de salud ahí, pero al ser pueblos muy alejados, al ser pueblos chiquitos, pues los médicos obviamente también quieren tener una buena vida y se piensan ir a ciudades grandes. Entonces, al parecer AMLO se quejó diciendo que él trajo los médicos cubanos para atender a estas áreas rurales, a estas áreas que son marginadas, que ni siquiera los médicos quieren atender. Por otro lado, los médicos se están quejando porque dicen que no hay suficientes bases para ellos, que no se les está apoyando y en lugar de darle las bases a ellos, se les está dando pues, a personal médico de otro lugar en el mundo. Pero pues AMLO ya sabe lo que dijo, ¿no? Que se vayan a muy para allá, muy, muy como es nuestro presidente con su característico lenguaje, que están enojados porque antes los neoliberales, la culpa de los de antes, que no atendían a estas personas más humildes y que si los médicos son de Cuba, si son de México, de China, de Namekusei, no importa dónde sean, que lo importante es cuidar, preservar la vida de todos nosotros y como dice el eslogan de este presidente, pues primero los pobres. Además, el plan de justicia para el pueblo yaqui, como les dije, y el pago de 30.000 hectáreas de tierra. Esto es bastante interesante, fíjense, el presidente mexicano anunció que en su próxima visita con la etnia yaqui, que será el 21 de agosto, ya se preparó para pagar 30.000 hectáreas que la tribu yaqui tenga cómo vivir de una manera digna. Pero lo que me sorprende es este pago de 30.000 hectáreas. Como saben, los yaquis son originarios de Sonora. Es decir, nosotros podríamos considerarnos invasores de esas tierras. Pues ahora el presidente como quiere hacer algún tipo de justicia histórica y pagarles 30.000 hectáreas lo más pronto posible. Eso es algo bueno, es algo bonito. También es una buena noticia para iniciar este programa. Además, sobre los caminos y puentes de la región, dio a conocer que ya iniciaron los trabajos de entroque de la carretera que comunica Pitiquito y se concluirá en el camino de desemboque a Punta Chueca, conforme lo acordado con sus habitantes. Además, compartió que durante su gobierno las personas ricas no han perdido dinero. Y esta frase en particular, es algo que está sonando ya en todo México. Se hizo noticia nacional. ¿Por qué? Pues porque con esto de la pandemia sí se vieron afectados muchos negocios y mucha gente sí perdió dinero, perdió su trabajo. Pero Andrés Manuel López Obrador acaba de declarar que no, que los ricos no han perdido un solo centavo, que los que han perdido son los pobres, pero él así lo dijo, sí ayudo también a los de arriba. Yo les puedo decir que no hay un rico en México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero y a las pruebas me remito. Ándese, y al que no le crea que venga a preguntarle a ver si es cierto. Bueno, pues, prácticamente esto fue lo que pasó a noticias nacionales, pero fíjense nada más a lo que llega la gente, para terminar con las noticias nacionales e internacionales, mi gente bonita. Pues, primero, antes de irnos a la noticia nacional, de lo que llega la gente, de cómo ha escalado esta violencia, que no solamente se trata del crimen organizado, sino también sobre nosotros como sociedad, sino también de lo que nosotros hacemos, del poco, la poca empatía, la poca humildad, la poca paciencia que podemos llegar a tener el daño que ocasiona a terceros, a otras personas. Antes de ir a esa noticia, ¿por qué no vamos con una canción para abrir el programa, una canción bonita para todos?
Vamos con una canción de los Sapson, los legendarios Sapson de Agua Prieta, Sonora. Vamos a ver cuál es. Fue nunca. Bueno, chicos, al parecer se nota que estoy un tanto nervioso. Más tranquilo, no te va a corretear. Ah, ok, ok. Más tranquilo, pues, digo, eso, ¿no? Básicamente. Estás. Le bajé todo el volumen a los audífonos. Ah, sí, estoy pensando bien. Ah, por el teléfono no lo haces para. ¿Cómo es eso? Un poquito más lento. Y es decir, ¿estás conectado al modem de aquí? Sí. ¿Datos? ¿De internet? Sí. Sí, en el teléfono. Sí. Porque se te mira medio. Sí, medio, estaba medio lenta la conexión. ¿Qué será? Así me lo dejó, ¿no? Eso lo ya descompuso. ¿Qué dice? No más eso. Sí. No se va a colocar. Como por los nervios, hablo muy rápido y se nota. Pero ahorita ya mejoró. Es que va ahí bien. Estaba muy personal. Ya la traga, ya me traigo datos. Básicamente eso, sí, sí. No, regresas para ir a corte. Ok. Regresas y mandas a corte. Ok. Bueno, pues como ven, esto es algo bueno porque vienen y me retroalimentan para ver. Ahorita hay canción, por eso le muteé los audífonos. Por eso muteé los audífonos porque hay canción y no creo que metan copyright aquí el video. Ya sé que la conexión internet a lo mejor está un tantito lenta. Pero vamos mejorando. ¿Qué les estaba diciendo? Ya saben, este es el primer, para los que se van conectando apenas, este es el primer programa de radio que tenemos. Se llama Radioactivos, estamos en la primera 1520 AM. La pueden descargar una aplicación que se llama MyTuner y ahí buscar la primera 1520 AM. Ay, ando bien nervioso. Creo que ya. No, aún no. Es que tengo que estar atento porque cuando acaba la música, entro yo, tengo que despedirme de la gente de esta sección y dar comerciales. Y luego ya volvemos otra vez, ya con la siguiente sección. Sí. Para que no sepa, estaba escuchando los Sapson de Agua Prieta, Sonora, de donde soy. Bueno, yo soy de San Luis Colorado, pero soy de Sonora. Y pues es eso, estamos en nuestra primera experiencia como locutores. Estamos hablando muy rápido porque cuando me pongo nervioso hablo muy rápido al parecer. Y, a ver, ¿qué tal? Ah, no, todavía no se acaba. Escogí esta canción porque me gusta mucho, la de los Sapson, la de Fue en un café. Pero esta canción tiene muchos momentos de silencio, entonces creo que ya se acabó y tengo que volver en friega. Qué gusto estar ahí, te felicito, dice Francisca. Gracias, Francisca, gracias. Si no leo muchos comentarios es porque estoy concentrado en esto y porque si tengo la pantalla rota y si le pico, creo que acabo. Ya. Volvemos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, mi gente bonita, esos fueron los Sapson, fue en un café, los Sapson míticos, mitológicos, legendarios de Agua Prieta, Sonora. Pues verán, como ven, han ocurrido muchas cosas que tenemos que tocar en este tiempo. También a cómo ha llegado la gente, como les decía, pues resulta que un joven de 20 años narró los oficiales, escuchó a dos hombres que se estacionaron fuera de su casa y cuando le pidieron que se quitara de ahí, le dispararon. Así nada más, para que vean que la violencia no solamente es del crimen organizado, también nosotros tenemos que ser pacientes y ser un poco más empáticos con la gente. A lo mejor si estás en un lugar, a lo mejor no es tu día, hermano, tenemos una voz para hablar. Volviendo a este corte comercial, hablaremos sobre un legendario señor que creen ha peleado en más guerras que cualquier otro hombre y claro, Sangre Caliente tenía que ser latinoamericano. Bueno, vamos a unos cortes comerciales y volvemos, mi gente. Aquí por la primera 1520 AM. Ya estamos en comerciales. Bueno, les decía, si ven que no estoy dándole aquí para leer sus comentarios, es porque tengo la pantalla rota del celular. Hace poco se me rompió, la voy a cambiar hasta finales de mes. Y pues si le pico, a lo mejor me salgo del en vivo. No sé, ya no puedo volver.
Así que la parte, hagan de cuenta que de la mitad para abajo del celular está toda amarilla y apenas si se alcanza a ver lo que hay debajo. Pero gracias a todos los que están comentando, a todos los que están saludando, si alcanza a ver, me dicen que San Juan está viendo. Gracias por ver, carnal. Gracias a todos los que están reaccionando y están dando buenas vibras. Para los que estén uniendo, estamos en su primer programa de radio. Y chicas, tienen que salir varios héroes, villanos, antiguos, revolucionarios, que luchar. También tenemos que tener cuidado, porque en la radio no es como en internet, ¿eh? En la radio no podemos andar ahí diciendo y diciendo palabras y palabrotas. Tenemos que tener más cuidado. Tenemos que tener más cuidado con lo que decimos y decirlo bien. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando. Ahí van a ver, ahí van a ver. Ok. Despierta, Sammy. ¿Se acaban los comerciales? ¿Radioactivos? ¿Cómo vas para acá? Iniciamos los comerciales. Hola, hola. Hola, hola. Mi gente bonita. ¿Cómo está mi gente bonita? Regresamos de estos rapiditos cortos comerciales. Ya ven, son rapiditos para más acción. Aquí estamos en la primera 1520 AM en su programa Radioactivos con Guasapraca. Bueno, como les comentaba, vamos al tema de lleno. Este gran héroe, les contaré esta anécdota. Verán, en Latinoamérica han surgido varios héroes, villanos, antihéroes, revolucionarios que han luchado por varias banderas, países e ideales. Pero de entre todos ellos surgió un hombre que prácticamente nació para luchar, peleando contra Rusia, México, Estados Unidos, Reino Unido y más. Incluso la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, para después luchar lado a lado con los alemanes contra otras personas. Y me refiero al venezolano Rafael de Nogales Méndez. Verán, él nació en San Cristóbal y se educó en Alemania, Bélgica y España. Y hablaba con fluidez el alemán, el francés, el italiano y en un inicio. Pero luego aprendió también ruso, japonés, chino y coreano. Intervino en numerosos conflictos bélicos desde finales del siglo XIX. Para que se den una idea, comenzó en 1898 en la guerra hispanoamericana a favor de España. Se lo atendieron de ahí y luchó a favor de España. Luego viajó a África del Norte y a Pakistán también a luchar. En 1901 regresó a Venezuela teniendo una discusión con el presidente Cipriano Castro. O sea, no regresó para ver a su familia, regresó para pelearse contra el presidente. Y por criticarle su manera de gobernar, cuando estalló la Revolución Libertadora allí en Venezuela en 1902, Castro se vengó de él mandándolo a arrestar. Es decir, el presidente de su nación lo mandó a arrestar, por lo que tuvo que huir. Huyó de Nogales para fugarse y pasó varios países de Centroamérica hasta llegar a Nicaragua. En Managua lo recibe el presidente Zelaya. O sea, él no se va con un familiar X, se va con los presidentes. Y le felicitó por todo lo concerniente a su expedición militar para invadir Venezuela. Mientras, un general envió una carta dándole instrucciones para invadir Venezuela. En la goleta Libertad de Nogales atacó a Venezuela. Combatió contra el general Antonio Dávila y fue derrotado. Así que tuvo que replegarse herido de una pierna y un hombro, además de que contrajo la malaria. El vato se enfermó, o sea, perdió no solamente porque no era bueno luchando, no, sino porque estaba enfermo de malaria. Entonces, ¿a dónde creen que se fue? Pues a nada más y a nada menos que aquí mismito a México, donde es protegido por el dictador Porfirio Díaz. No les digo, él no se va con cualquiera, él se va con los grandes. Ahí se destacó persiguiendo el contrabando de armas con los rurales, fuerza policíaca, haciendo una fuerza policíaca del dictador. Es decir, cuando vino a México no vino a descansar, no vino a dedicarse a otra cosa. Recordemos que ya había peleado antes en otras cosas, ya había peleado en otra revolución y que ya estaba herido, había contraído malaria, ya se había curado la malaria, pero se había enfermado y ya tenía varios balazos en el cuerpo y aún así llegó a seguir luchando contra el contrabando de armas. Pues después de esto pasó a China, o sea, de México a China. No sé cómo traía la brújula perdida este camarada, pero se fue a China, donde fungió como oficial de inteligencia para un tal Mr. Evans, hasta que es descubierto y huyó teniendo participación en la guerra ruso-japonesa, haciendo el papel de doble espía. O sea, es decir, se fue a China, luego fue descubierto y se tuvo que ir a pelear en la guerra ruso-japonesa fungiendo como doble espía. No nada más era espía para un país, fingía ser espía para ese país para realmente ser espía para otro país. Pues bueno, su método de operación, su modus operandi, era emborrachar a los marinos mercantes rusos a quienes les sustraía la información, logrando una red completa de espionaje y datos, mapas y cartas topográficas, o sea, de cómo estaba el terreno, con fines militares.
que pudieron influir en la derrota de los rusos y de los japoneses. Él tiene información de ambos bandos. ¿Cómo? Pues como lo haría su tío el Guasafraca, yendo a emborrachar a los marineros. Fíjense nada más. Pues en 1904 apareció en Alaska, donde realizó trabajos de minero y de cazador. Con sus pocos ahorros que tenía, se hizo de herramientas para poder dedicarse a la minería, regresando con una cantidad de oro impresionante. El vato se hizo rico, pero en San Francisco, se fue a San Francisco y quedó en la ruina. Como todo aquel nuevo rico, se lo gastó en puras tonterías, se lo gastó en apuestas, en los vicios, y al final quedó pobre de nuevo, teniendo que retornar de nuevo a Nevada, dedicándose, ¿a qué creen? A nada más y nada menos, no a la cacería de conejos, no a la cacería de alces, a la cacería de osos. Se dedicaba a cazar osos, para que se den una idea de cómo era este camarada. En California conoció a Ricardo Flores Magón, revolucionario mexicano, que le sugiere que entre a sus filas. Al terminar dicha rebelión, vuelve a Venezuela, donde manda el general Vicente Gómez, que derrotó a Cipriano Castro en 1908. Recordemos que Cipriano Castro fue el primer presidente de Venezuela con el que se peleó. Pues ahora, cuando por fin volvió a su tierra natal, ya había otro. Era Juan Vicente Gómez. ¿Y qué creen que hizo? Se peleó también con él. Se alzó en armas, por lo que se convirtió automáticamente en enemigo del régimen y tuvo que volver a huir de su tierra natal. O sea, él quería pelear. Cuando no tenía humanos para pelear, peleaba contra osos y luego volvía a pelearse contra sus presidentes. Se alzó en armas siendo gobernador de Apure y casi 45 días. Es decir, fue gobernador por sus armas. Fracasando, se retiró de Venezuela y volvió a Europa para ofrecer sus servicios a los aliados, y ya se encontraban en lucha contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Peleó también en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, y en París intentó sin éxito alistarse en el ejército francés. Pero, fíjense qué orgulloso era este de sus orígenes. Los franceses lo iban a aceptar en el ejército si renunciaba a su nacionalidad venezolana por la francesa. Es decir, tenía que renunciar a su origen venezolano y comenzar a decir que él tenía nacionalidad francesa, pero él se negó, por lo que no pudo entrar al ejército. Luego de buscar durante un año, Nogales recibió de los políticos importantes del Imperio Otomano en Turquía, quienes lo comunican con el agregado militar alemán en Constantinopla, a donde llega en 1915. ¡Ojo! Recordemos que él ya había peleado en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Pues ahora los alemanes le daban chamba. Así de bueno era luchando este cuate. Bueno, el mariscal Liam von Sanders, jefe de la misión alemana en Turquía, el general Bronsart von de Goltz, ven estos nombres raros que tienen, le conceden un grado de oficial sin dejar su nacionalidad venezolana y lo envían al frente ruso en el Cáucaso para acabar con los eslavos y armenios. O sea, tú dirás, bueno, yo estoy dispuesto a morir por mis ideales, por mi nación. Si ocurre la revolución ciudadana, yo voy y me armo por mi país porque la quiero. Él se iba a un montón de lugares en el mundo a pelear. Primero contra alemanes, después con los alemanes, luego contra los británicos, contra estadounidenses, contra mexicanos, contra todo el mundo. El vato era bien peleonero. Pues bueno, pasaron un montón de anécdotas, pasó un montón de guerra. Para no hacerles el cuento largo, tenía otro problema en Nogales, y era que no solo los soldados se encontraban en una situación donde se encontró perseguido por varios soldados al mismo tiempo, y utilizando un espejo vio que lo superaban 3-1 a él y a su comando. Lo que hizo fue impresionante. Mientras otro general lo miraba de lejos, vio como él arrojó una granada utilizando su espejo para guiarse, y cuando la granada explotó, salió corriendo hacia otro lugar. Cuando explotó la granada, los enemigos se soltaron a disparar en dirección de donde había explotado. Entonces este los franqueó por atrás y les empezó a disparar a todos. Cuando se dieron cuenta, volvió a donde había explotado la granada, y cuando los enemigos ya estaban disparando en esa dirección donde el primero estaba disparando, pues él ya los tenía detrás. Y así el general vio como un solo hombre estaba acabando contra todo un batallón que superaba 3-1 al suyo. Para que se den una idea del tremendo personajazo que era este. Pues miren, ¿cómo acabó su vida? Pues en 1924 salió para Managua, donde le afectó una fiebre. Pero no murió de fiebre, él ya había tenido malaria y la había superado. El país estaba lleno de gente con vocación de poder, pero a Nogales, que es a nuestro protagonista, nuestro héroe, antihéroe, como quieran verlo, no le inspiraba confianza. Él sabía demasiados secretos. Así que lo nombran comisionado de Panamá para estudiar el ejército de ese país, donde falleció el 10 de julio de parálisis vulvar. Es decir, mi amigo, cuando te toca ni aunque te quites, cuando no te toca ni aunque te pongas. Peleó en varias guerras alrededor del mundo, se dedicó a cazar osos, se hizo rico en la minería, fue a gastarse todo su dinero en vicios, y al final, murió por una enfermedad. No murió por una bala, no murió por un enemigo, ni por uno de los tantos presidentes
alrededor del mundo contra los que peleó. No murió en manos de alemanes ni en manos de sus enemigos. Murió por una enfermedad. Así que, moraleja, mi gente, hay que ser bravos, hay que ser valientes como Nogales. Nogales, no me refiero a Nogales de aquí de Sonora, me refiero a que él se llamaba Nogales. Bueno, pues como dicen, ni aunque te pongas, ni aunque te quites, cuando toca, te toca, y cuando no, no. Así que, bien por este macho, este hombre, este guerrero, esta mítica leyenda de Venezuela, para que vean que los latinos sí tenemos la sangre bien caliente. ¿Pero qué les parece si vamos ahora con la siguiente rola para relajarnos un tantito? Porque esto fue muy bélico. Nos pusimos muy bélicos. Vamos con la siguiente rola. Una más calmadita, mis amigos. Hagan el amor, no hagan la guerra. Vamos con Elvis Presley. Una canción para los enamorados. Vamos a hacer el amor, no la guerra. Y volvemos con la primera, 1520 AM, con Radioactivos con WhatsApp. Bueno, ahorita, gente, estamos en conversación. No, entonces, como estamos en canción, una canción de Elvis Presley. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo voy? Después de la canción, tengo que volver con el tema siguiente, presentando el tema siguiente y cortando a comerciales. ¿De acuerdo? Es el tema, canción, final del tema o presentar comerciales, viendo los comerciales e inicia el nuevo tema. Ok, esto lo voy a intentar decir más relajado porque estoy hablando muy rápido de todas formas. Es que no, de hecho, me salté un montón en la anécdota esta de... ¿Cómo se llama este vato? Aquí está. Uy, ni dice. Ah, la historia de Rafael de Nogales Méndez. Me salté un montón de anécdotas de este vato. Te voy a estar pendiente con esto. Me salté un montón de anécdotas con este vato porque la historia era muy larga, era muy grande. Y pues tenía que resumirla toda porque se me acaba el tiempo. Entonces ahora voy a intentar tomar estas noticias, siguen las noticias locales, un tantito estatales también. Resulta que en la primera sección, que son noticias nacionales e internacionales, me confundí y dije tantitas de las estatales. La primera vez, errores de novato. Pues aquí voy a decir noticias locales y estatales. Y pues lo mismo, ¿no? Intentando seguir el flow, intentando seguir un poquito con estas cosas. Voy a intentar ser un poco más relajado, poner voz un poquito más de locutor. Y a ver qué tal sale. Y para todos los que vayan llegando, esta es nuestra primera. Ah, gracias a Figueroa Sara, que dice éxito. Gracias. Alejandro Gabalero ha estado. Ok. Le repito que mi celular ahorita está roto, así que no puedo leer muy bien las cosas. Por eso no le estoy picando para regresar a sus comentarios, pero luego les voy a responder. Por ahora, pues estoy compartiendo con ustedes este que es nuestro nuevo proyecto en la radio, la primera 1520. Y el proyecto se llama... Estoy atento a esto, por eso estoy así como aquí y allá. Tengo que estar atento a la música para que cuando acabe, inicie yo. Estamos en el primer episodio de Radioactivos con WhatsApp en la radio. Ya va a acabar. Volvemos. Ahora sí. Así es. Sí. Muy bien, mi gente bonita, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo se lo están pasando? Espero que le estén pasando tan bien como yo en este su primer programa de Radioactivos con Guasapraca, como no en la primera 1520 AM. Recuerden que nos pueden sintonizar en sus radios bajo esa frecuencia o también bajando la aplicación MyTuner Radio desde su celular, su tablet, su computadora y ponerla en todos lados, en cualquier dispositivo con la app MyTuner Radio. Busquen la primera 1520 AM y ahí los van a encontrar. Pues bueno, seguimos con las noticias, chismecito local y estatal. ¿Qué les parece? ¿Qué ha estado pasando aquí por nuestro rancho? Verán, aquí nos estamos hablando desde San Luis Río Colorado, Sonora, la capital del universo, diría Hilario de los Picones. Pues nada más ni nada menos que fiesta, señores. Ya saben que quiero comenzar este nuevo programa con buenas noticias primero y después vamos a las demás.
Estamos de fiesta. Tuvimos Semana Santa, la Feria del Libro, el Teatro, Día del Niño, Tribu Fest, Taco Beer Fest, el 28 aniversario de los Halcones del Desierto y también el Festival Sonora Este. Ya sabe lo demás, está en inglés, significa que Sonora está chilo. Vamos a decir Sonora Este chilo para que no andar diciendo ahí una que otra palabrita. Pues esos últimos meses tenemos pura fiesta en la ciudad. Miren, recapitulemos tantito nada más para que se den una idea qué tan fiesteros somos en la ciudad y qué tanto nos gusta la fiesta para atraer el turismo y que vean que en la ciudad hay a dónde festejar. Todo inició con Semana Santa, ¿no? Hagan de cuenta. Desde antes ya había fiestas, pero todo inició con Semana Santa. Recibimos a 5,000 turistas, tuvimos saldo blanco, obviamente hubo algunos accidentados, hubo aquel atropellado, hubo aquel que salió volando de la Cherokee del Machorro y que sus compas abandonaron ahí del Machorro. Para quien no lo sepa, el Machorro es, hagan de cuenta, una loma de tierra bien grandota. El Golfo de Santa Clara es la playa que tenemos aquí en una hora. ¿Okay? Tenemos aquí una hora la playa. Y el Machorro es una loma bien grandota y la gente, pues, se anduvo divirtiendo bastante. Luego tuvimos 5 días de Feria del Libro, donde, pues, no solamente fue una biblioteca andante, no se confundan, no solo somos nerd, no solo cultivamos esta habitual lectura. Aquí también hubo bebidas, comida, música en vivo, lecturas, teatro, bandas invitadas y mucha fiesta. Bueno, chicos, seguimos con las noticias locales, pero vamos primero por un corte comercial y volvemos rapidito con el chismecito local, aquí en la primera 1520 AM. Hagan de cuenta que se me olvidó hacer el corte comercial. Tenía que enviar al corte, tenía que decir, ok, vamos a ir con las noticias locales, pero antes tenemos un corte comercial, pues no, primero me fui a las noticias. 15:30 y 45 las cosas. Sí. Ese sí. De hecho, y yo irme a corte y se me olvidó y me seguí con las noticias. Ajá, ajá. Te engancha y ya te vas. Sí. Uy, mi gente, no saben quién acaba de llegar. Acaba de llegar el compa Pepe. Así es, el compa Pepe es un estandarte aquí de la ciudad. Pues nos va a tocar entrevistarlo tantito porque él también estrena su programa el día de hoy, de 6 a 8 de la tarde. Vamos a hablar de eso ahorita con él. Primero, vamos a esperar a rezártelos. De los amigos. Hola. Hola. Ese es Matías. Ah, mucho gusto, Pablo. ¿Entramos o...? Me dijo que ya fue contigo, sí. Va a ser, no te va a quitar mucho tiempo, que tienes muchas noticias, estoy oyendo, hasta el Machorro. No, está bien, porque ya nada más es nuestras noticias locales y hay una reflexión acá de iniciar proyectos y eso. Las noticias y luego vamos a la entrevista. Ok. Tú dices. Voy a terminar con este de las fiestas y luego ya si quieres entramos y ya. Comentamos lo demás. Bueno, pues más bien falta mucho, ¿no? Terminas las noticias y luego te... los 15 minutos de entrevista, al final. Sí. Va. Ahorita que antes nomás abrí el canal. Ahora está. Y ahí está el micro. Estoy transmitiendo en vivo y... ¡Ey! ¿Para qué ver? ¡El compa Pepe! Okay, iniciamos, entramos. Hola. Mi gente, ¿ya volvimos? ¿Ya? Bueno, mi gente, volvemos. Volvemos, gente. Hola, gente. Bueno, pues volvemos con la fiesta aquí en la ciudad de Salinas, Río Colorado. Ya saben lo que pasamos estos últimos días. Después de esta Feria del Libro Ambulante, donde hubo bebidas, comidas, música en vivo,
lecturas, teatro, bandas invitadas y de todo un poco. Fueron 5 días, gente, 5 días de esta fiesta. Y mientras estaba, se inauguró la nueva temporada de béisbol de la Liga Norte, donde los algodoneros de San Luis, pues luchamos contra los industriales de Tijuana. Después, como si fuera poco, el mismo sábado que todavía teníamos la Feria del Libro, se armó el Tribu Fest. Para quien no lo sepa, el Tribu Fest es un... ya tradición, ya ni siquiera voy a decirle fiesta. Es una tradición donde los rockeros locales nos reunimos en un solo lugar, con bandas invitadas, con tributos. Hay 2 escenarios, hay exposiciones de arte y podemos disfrutar con nuestros amigos, obviamente bebidas y de todo. Es fiesta de rock. Bueno, pues como nunca es suficiente, el mismo sábado que todavía teníamos la Feria del Libro y el Tribu Fest, más de 30 empresas se organizaron con el ayuntamiento para festejar el Día del Niño en el Bosque de la Ciudad. Igual, comida, bebidas no alcohólicas, obviamente, por eso pues, unos no asistimos. Música y muchos regalos para más de 2.000 niños que asistieron. Todo con la seguridad de vida. Hubo bomberos, policías y hasta elementos del ejército. Incluso estos mismos bomberos y policías, cuerpo de rescate, subieron a los niños a las ambulancias, a las sirenas y les enseñaron un poquito de su trabajo para tenerlos contentos. Pues también después tuvimos el Beer y Taco Fest. ¿Te recuerdan que antes había un festival del taco aquí en San Luis Río Colorado, donde nos juntábamos en un solo lugar a probar los mejorcitos tacos que había en la ciudad, una exposición donde podíamos ir a convivir con toda la familia? Y después había un festival de cerveza donde ya no ibas con toda la familia, ya ibas con tu pareja, ya ibas con tus amigos, con la novia, con la amante, con quien tuvieras que ir para ponerte bien contento. Pues ahora nos juntaron esos 2 eventos en uno solo y tuvimos la exposición de tacos y cerveza. Mientras había 2 escenarios en el bosque de la ciudad y hasta parecía guerra de bandas porque tocaban 2 bandas al mismo tiempo. Yo fui a ese evento y puedo decirles que sí se puso bien suave, había hasta Rueda de la Fortuna. Había bastantes baños, todos llenos porque había cerveza y tacos, obviamente, era lo que había de esperarse. Pero pues, estuvo bien chilo. Aparte, tuvimos después, en esta última fin de semana, el 28 aniversario de los Halcones del Desierto. Este fin de semana tuvimos el 28 aniversario, igual con exhibición de motos, bebidas, bandas invitadas y puestecitos de comida a lo lejos. Y cerraron con nada más y nada menos que la banda Nunca Jamás, que ya es tradición también de aquí de Sonora traer los eventos a la banda Nunca Jamás y que cierran con la canción de Somos de Sonora. Después tuvimos el evento, el mismo sábado cuando cerraba Nunca Jamás, tuvimos el Sonora Iste Chilo, vamos a decir para reemplazar la otra palabrita, Sonora Iste Chilo. Un poquito más fresón, costaba 300 pesos la entrada, pero vino Simpson a hue, ya saben también el resto de la palabra. Sin embargo, estuvo también bastante suave, unos amigos fueron como cuerpo de rescate y pudieron presenciar todo lo que estuvo ocurriendo ahí. Igual, saldo blanco, pura fiesta, gente sana. Y lo que sigue, gente, porque eso es nada más lo que ha habido los últimos meses desde Semana Santa, para que vean nada más. Además que tuvimos el Pet Fest, este festival con las mascotas, el recorrido turístico por los restaurantes. O sea, San Luis ha estado de fiesta porque tenemos la sangre caliente, queremos estar de fiesta, queremos divertirnos. Y esto apenas es el comienzo. Así que si nos están escuchando de otro lado que no sea San Luis Río Colorado, los invito a que vengan a vivir la ciudad porque se vive bien bonito. Y verán, yo tengo una visión sobre eso de los artistas que han estado invitando a estos programas, que han estado invitando a estos festivales. Y es que me he dado cuenta desde el Festival Tierra Sonora, como muchos de ustedes también se dieron cuenta, que se llena la calle Tercera de artistas, de cuentacuentos, de teatro, de baile. Ponen pintores para que se den una idea por si no han ido, que no creo que no hayan ido, los invito a que vengan, que no han ido al Festival Tierra Sonora. Ponen pasillos con pintores, están pintando sus cuadros y tú puedes verlos ahí mismo y platicar con ellos sobre cómo es su proceso artístico. Y lo que me he dado cuenta es que aquí en San Luis y en la región hay mucho talento artístico que apoyar, tanto deportistas, también deportistas, pero sobre todo artístico. Y yo me imagino que San Luis sea una meca cultural, una meca artística, así como lo es Nuevo León, Ciudad de México o Guadalajara. Imagínense esto. Imaginen que esto pasara, imaginemos cosas chilas, como dice el Chicharito. Imaginemos que en San Luis se apoya uno de sus principales pilares, sea el arte, que se apoye tanto a los artistas, que tengamos un montón de artistas del más alto nivel que compitan como contra cualquier otro. Y yo estoy dispuesto, yo ahí voy a estar, ahí vamos a estar nosotros y aquí lo vamos a estar informando. Pero para seguir con la entrevista con el personajazo que tenemos, ¿qué tal si vamos primero con una canción? Vamos con los Polo y los Abson, Anoche Me Enamoré. Como les digo, hagan el amor de la guerra, aquí en la primera 1520 AM, Radioactivos. Se nota que me hago bolas toda la vida. Hasta azul. Ahora sí, de aquí ya entramos a la entrevista. Para dar los 15 minutos. Más diferente, ¿no? Más diferente a radio. Sí, bastante. El error ahí quedó. Sí, y sin cortes y sin nada. El hombre siento que se ocupa más callo, más colmillo. Muchísimo, nada que ver. Y aquí entramos en la música. Con la foto que subimos, que estabas enseñando. Ya, que están rotando horarios. Ahorita voy a decir el horario.
¿Aquí vas a estar por también? No, ahí en cabina. Ahí están programando anuncios y música, no lo sabía. Ah, allá está Chacha programando. Ay, qué raro. ¿Por qué? Pues radio sí sea. Como para estar como... ¿Aquí va? Sí, pues o sea que se esté coordinando, que te estén avisando, que se imita, no es fácil. Pero no deja sola. Tú ya sabes. Eso es lo malo, que todo el mundo dice que ya sé y no te pues creas. Pues los equipos, los aparatos sí son diferentes, obviamente. No te creas, no. Todo lo que no va a quedar grabado. El que escuchó, escuchó. Si queda grabado. O sea, si queda, si hay algún error, pues en el momento ya. El que estaba escuchando escuchó y te digo ya. Entonces como que lo regresas. Ahí te lo puse. Lo que son. Pues es este. Ya, voy abriéndole de una vez. Se supone que ya se debe escuchar cuando acabe la canción. Oh, los audífonos. Ah, para conectarlos, porque voy a escuchar si quieres. ¿Cómo está mi gente bonita? Regresamos de ese corte comercial pequeñito, como ven, para que se queden, porque ya sigue ya lo más interesante aquí por la primera 1520 AM en Radioactivos con Guasapraca. Pues, ¿qué les parece? El próximo invitado que tenemos aquí para entrevistar es al mítico, al legendario compa Pepe. Vamos a platicar poquito de este nuevo proyecto que va a tener aquí también en la primera 1520. Pero antes, vamos a un corte comercial, cortito, y regresamos aquí en la primera 1520 AM, Radioactivos con Guasapraca. Corte y ahora sí, entrevista. Ah, bueno, para los del en vivo, los tengo bien olvidados los del en vivo. Estamos en corte comercial, ahorita que regresemos del corte comercial, pues ya seguimos con la entrevista con el compa Pepe para que... De hecho, debería ponerlo por acá ahora, a ver si alcanzamos a salir. Uy. Fíjate, y ahorita que lo estoy usando, se me quebró hace como 2 semanas. Mi gente, el compa Pepe. Para que sepan nada más. Preséntate. Mi gente bonita, regresamos de ese corte comercial cortito, como pueden ver, no dura nada y ahora sí estamos con nuestro invitado de lujo, estamos de alfombra roja, señores y señores, estamos con nada más y nada menos que el compa Pepe. ¿Cómo estás, compa Pepe? Excelente, gracias por la invitación, de veras, muchísimas gracias, sé que te estás estrenando. Sí, sí. ¿Cómo te sientes?
sientes? Híjole, nervioso. Es algo normal. Yo siempre he dicho que mientras no te, siempre tengas nervios, vas a llegar a algún lado, vas a llegar bien alto. Gracias de veras por permitirnos estar aquí en tu espacio. En la mañana estuvimos con Hilario, estuvimos ahí con Jesús Gutiérrez, y bueno, en la tarde los invitamos a la gente para que estén sintonizando el programa Zunga y Lunga con el compa Pepe a través de la primera 1520 AM. O sea, estamos estrenando proyectos, tú también vas a estrenar este nuevo programa aquí el video. Así es. O sea, programa, pues nuevo podríamos decir porque de aquí de la estación, pero tú ya tienes muchísimos años de experiencia. Sí, en la mañana me trajeron a carrilla que el Chabelo de la radio. El Chabelo, o sea, sí tenemos 27 años de trayectoria. Ajá. Gracias a toda la gente. Yo siempre he dicho que el lugar que llegué a tener y que sigo teniendo y que a lo mejor logro recuperar, descansé 3 años. Problemas de salud, ya estamos de regreso. Esperemos que la gente siga en el gusto de ellos, porque la gente es la que te va a marcar si sigues en el gusto de ellos y si te van a favorecer con su aceptación. Sí, y eso es de Cincho que sí, o sea, obviamente sí. Ya eres un personaje de San Luis Río Colorado, como te comentaba con el programa de Live. Cuando uno escucha sobre locutores de Radio San Luis, lo primero que uno piensa es el compa Pepe. Muchos crecimos con eso, con esa locución. Dicen que cuando se fue al Tinder ya me escuchaba. Y ahora va a seguir, o sea, es como... Incluso creo que hasta te podría beneficiar mucho en el hecho de que es como si la gente hubiera respirado un poquito. Así te es. Extrañó la gente, dejaste que te extrañáramos y ahora vas a volver con todo el nuevo programa. Así es, y veremos con todas las ganas y toda la actitud, y sobre todo dándole gracias a Dios por permitirnos regresar a lo que nos gusta, la radio. La radio es algo excelente, es lo mejor que puede haber porque todo es imaginación. Sí. Tú te puedes hacer que la gente se imagine que estás... No, hombre, te digo que a mí me decían, no, yo te decía de güero, ojos verdes, alto, y no, nada que ver. Es como la gente, tú te proyectas. Sí, sí, pero tú ya tienes todos estos años de experiencia. ¿Qué ves de diferente en esto de la radio, de la locución de la radio? En estos nuevos tiempos, aquellos tiempos cuando tú empezaste, ¿ha cambiado bastante? O claro, claro que sí ha cambiado, sobre todo en las diferentes plataformas. Yo se podría decir ahora que veo que en las diferentes plataformas puedes escuchar radio, puedes transmitir. Yo te empecé a conocer por mi esposa, seguir a Guasapraca, y entonces ha cambiado mucho porque también la radio se tiene que modernizar. Así es, pues es que más que modernizar, yo diría, bueno, sí se moderniza, sí es cierto, es verdad, yo que le voy a decir a compa Pepe, pero ya, agregaría que modernizar no solo se refiere como a los aparatos nuevos que hay y todo eso, sino hacer amalgama con las redes sociales, yo diría, para poder llegar como a más personas, que ahorita se imitó el radio, de hecho se imitó, y lo que más está pegando en redes sociales es el podcast. El podcast es prácticamente hacer radio, pero en internet. Okay. O sea, y está pegando bastante, y es lo que ahorita todo el mundo está escuchando en todas las plataformas, en Spotify y así. ¿Algún consejo que me puedas dar a mí, que aún me pongo, bueno, aún, como voy diciendo, me pongo muy nervioso, que dice que los nervios me van a llevar a muchos lados? Vi algo que te criticaron, y siempre me lo han criticado a mí. Sí. Ahorita estoy muy relajado, pero yo soy de las personas que agarra velocidad. Ajá. Y no me para nadie. Entonces mucha gente dice, hey, párale, frénale. Entonces sí, un consejo... Te estaba escuchando y excelente conducción y todo, y desarrollo, lo que sí la velocidad, porque claro, nos vamos a tropezar por el nerviosismo que tenemos, sí, porque somos humanos y nos vamos a tropezar, toda la gente no entiende. Entonces, y sobre todo también otros consejos es de que si te dicen algo mal, un comentario mal, estás bien. El problema es cuando no hablen de ti. Mientras hablen de ti bien o mal, vamos para adelante, vas a avanzar. Estamos haciendo ruido. Así es. El problema es cuando nadie te dice nada, pasas desapercibido, entonces ahí sí es el problema. Entonces, son las piedras. Como dicen. ¿De qué vas a tratar tu programa? ¿Vas a volver con la misma programación de música mientras tú estás haciendo locución, saludando a la gente, recibiendo llamadas o...? Sí, sí. Seguimos con lo mismo, el mismo formato, música, estar con la gente, intervenir, hacer que las canciones no se salgan completas, como dicen, ¡ay, no que me la pongan! Fue algo polémico que siempre, vaya, yo siento que fui de los locutores que se atrevió a entre la canción, cantarle un pedacito o algo, y la gente me decía, no sé, antes, pues sí te debes de tocar, que antes era en cassette, que escuchaba música, y me decía, póngame la canción fulano, porque la voy a grabar, parece que me decían, ¡ey! A mitad de la canción me hablas y me mandas saludos, porque es lo que hacía. Entonces seguimos con lo mismo, como te digo, tratar de apoyar a la gente, estar con la gente, convivir con ellos y alegrarles la tarde.
porque vamos a estar de 6 a 8, un horario que toda la vida tuve, vamos a estar de 6 a 8 y vamos a tratar de estar con todas las mamitas de casa, con todos los trabajadores que salen de trabajar, que van cansados a casita, pero que quieren escuchar una buena canción, quieren escuchar un buen consejo o simplemente quieren vacilar contigo. Ajá. A eso se trata. Que va a estar, así que ya ven que se va a poner bastante suave, bastante chido, va a volver el compa Pepe y vamos a estar recordando como aquellos años en los que estamos con la familia ahí en el patio de la casa, limpiando la casa o lavando el carro, incluso los comerciantes también, los talleres mecánicos, los talleres de carpintería, mi abuelo es carpintero, mi padre es carpintero y pues ahí estaba el compa Pepe todo el tiempo también. Fíjate que eso es algo que fui favorecido con la gente trabajadora, la gente, los taxistas, los camioneros, la gente que siempre está en su negocio, en los talleres, que siempre está escuchando, todavía hasta la fecha llego a veces, ¡ah, compa Pepe! Nomás hazme un descuento. ¿A qué crees que... claro, ¿verdad? ¿A qué crees que se deba este acercamiento con la gente trabajadora, con la fuerza laboral del campo? Yo siento que es siempre ser sincero y ser una persona muy humilde. Ajá. Yo soy una persona muy humilde, yo antepongo a veces a las personas ante lo que yo necesito. Ajá. Para mí primero es la persona, mi auditorio, la gente, lo que necesita, tratar de darles y ayudarles. Y que de hecho nos comentabas que ahorita en la mañana que es muy bonito el radio también porque muchas veces se utiliza para hacer altruismo, así que es. Se hacen eventos benéficos para la gente, en lugar de maratón, un latatón donde la gente viene a la estación de radio y dona una lata y luego va y se dona al DIF, a los albergues, a algún lugar para ayudar a las personas. Se siente tan bonito cuando empiezas a hacer un proyecto de decir vamos a Pirjueta, vamos a pedir esto y ves la respuesta de la gente y dices, va, sí me están escuchando, sí les llegué a tocar ese corazón que tienen, porque hay gente que tiene más y hay gente que no tenemos. Entonces hay que ayudar a los que menos tienen. Y se ayuda dentro de lo posible, dentro de la medida de lo que cada quien pueda. Así. No importa si donas una latita de atún o si donas toda la despensa de mandado, como te lo hagas de corazón, siempre lo va a agradecer la gente. No sé si es spoiler decirlo, pero como vamos a hacer varios personajes aquí en la radio, tenemos a compa Pepe, tenemos a Leandro Picones, a Jesús Barraza también. A Jesús Gutiérrez. Gutiérrez. Sí, estoy pésimo con los nombres, porque eso va a pasar mucho. Estoy pésimo con los nombres. Tenemos a Jesús también dando las noticias y pues a su servidor aquí en las tardes de 2 a 3. Tenemos pensado tener cierto contacto con la gente, no nada más así estar aquí encerrados, sino salir de vez en cuando al parque o a algún supermercado o algún lugar para que la gente pueda acercarse a platicar con nosotros y pasarle el micrófono a todos ustedes que nos están escuchando para que también puedan opinar, que puedan dialogar, cotorrear con nosotros y pasar un buen rato en persona. ¿Alguna vez lo has hecho antes? ¿Has salido como...? Sí, siempre hemos tratado de salir a control remoto, o sea, estar con la gente, porque es bonito que tú entrevistas, pero el problema es cuando te entrevistan. Sí. Porque mucha gente, yo tuve algunas anécdotas con cantantes que muy buenos para cantar, pero nomás los entrevistabas, les ponías el micrófono y se quedaban. Se licita. Entonces también tienes que tener eso. Y como tú dices, que la gente también nos haga preguntas a nosotros, que nos conozca, ajá, acercarnos más. Por ahora con las plataformas diferentes que hay, ya nos conocen, pero ahora que nos acercarnos y más en equipo. Yo digo que Martín Lozano le dio en el clavo, en el punto, porque está haciendo algo diferente. En la mañana noticias está algo más diferente. Yo conozco a Añales de Noticias y Jesús Gutiérrez le está poniendo su estilo. Sí. Me tocó escuchar a Hilario, ya lo había escuchado y la verdad es un personajazo. Tiene su cotorreo, tiene su buena vibra, que es lo que necesitamos. A Guasapraca lo conocía, vamos a escucharlo ahora más en radio también. Siento que Martín le dio el clavo. Así que vamos a darle adelante y vamos a ser un equipo, vamos a ser una familia para transmitirle eso a la gente. Así es, y lo van a estar notando, gente, van a estar viendo bien activos, van a estar viendo en las redes sociales y aquí en la radio, en la primera 1520 AM, y allá afuera con ustedes también cuando les pasemos el micrófono. ¿Qué les parece si ahora vamos a una canción? Antes, para cerrar aquí ya con el compa Pepe, con lo último que tenemos que anunciarles, que decirles, vamos con una canción. Esto es Imagine de John Lennon. Aquí en la primera 1520 AM, Radioactivos con Guasapraca. Ay, muy bien, mami, los saludos a la... Ay, cierto. ¿Conoció algo? ¿Conectó a alguien? No me deja ver tu teléfono. Ah. Nada más, espera con la nota pública. Yo cuando estaba hace rato que estábamos en vivo, sí estaba apareciendo. Bueno, gente, ahorita hay música y después va a haber comercial, creo. No, música y después ya despedimos el programa porque se acaba a las 3.
más un minutito para despedir con el invitado, compa Pepe. Y pues yo que el en vivo, pues también me lo voy a acabar. Ya lo voy a... Luego le seguimos. Ay, para quien se vaya conectando apenas, este es el primer programa de Radio Radioactivos con Guasapraca, aquí en la primera 1520 AM. Es un nuevo proyecto. Nueva faceta. No, ni para qué me esfuerzo al leerlos. Todo amarillo en la pantalla. Dicen que no lo pueden compartir. No se puede compartir. ¿Por qué está diciendo que no voy a compartir? Yo lo siento como si le dio. Saludos a Icali, México. Mexisco. Está roto apellido. Saludos. Gracias por la buena vibra. Al licenciado Manuel Galas Rivers también. Gracias por su buena vibra. Y a Diana Medina Hernández también. Mucho éxito. Mucho éxito, Pepe. Las mejores vibras, dice. En su nuevo proyecto, dice Adriana Medina. Ay, mi hermano Carlitos ya. Gracias, felicidades. Más que no sé por qué no le puedo dar para arriba los comentarios aquí desde la computadora, así que ya luego le respondo a los demás. Mi gente bonita, volvemos, ya saben, volvemos ahora sí para despedirnos. Todo lo que comienza tiene que terminar, todo lo que sube tiene que bajar, es el ciclo de la vida. No se preocupen porque me va a volver a morder el locutor radioactivo todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Así que, compa Pepe, fue un placer tenerte aquí. ¿Algo que quieras comentar a la gente? No, muchísimas gracias, de veras, sabemos que tienes la reflexión, vas a cerrar el programa. Ya vine a interrumpirte un poco, pero gracias por el espacio. Y nomás de darte la buena vibra y sobre todo... Bueno, ser parte de este gran proyecto. Qué bueno que estés con nosotros y qué bueno, gracias por dejarme entrar a tu programa. No, gracias a ti por haber venido al programa, por si acaso. Muchas gracias. Muy humilde, muy, muy atento y muy sencillo. Así es, la gente, tío, que a veces me encuentra, ay, ¿qué es eso? Yo soy de las personas más humildes que puedes encontrar y de verdad, siempre estoy para servirles, para toda, cualquier persona que ocupe un servidor, ahí estamos. Muy bien, gracias. Gracias por venir. Va a ser un honor trabajar contigo, ser mancuerna. Bueno, mi gente, pues esto fue Radioactivos con Guasapraca. Ya saben, por la primera 1520 AM. Nos vemos de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Vamos a tener más dinámicas. Vamos a salir a preguntarle con ustedes. Si me ven en el parque grabando gente, es por esto. Así que saluden sin miedo, acérquense, no mordemos. Y nos vemos el siguiente día. Nos vemos mañana. Muchas gracias por escuchar este programa. Acabo de ver que me hace falta una frase de salida. Bájate de dormir. Luego recuperamos en la tarde. Nos vemos. Bye, mucho gusto. Muy bien, gente, voy a terminar el en vivo. Ya luego a lo mejor hago otro ahí en la casa, ya comentando sobre el tema. Ya saben, se me olvidó decirles también aquí en la radio, ven, que pueden descargar la MyTuner Radio
para sintonizar la primera noticias radiactivos con Guasapraca, tuvimos al compa Pepe, el primer programa. ¿Qué pedo? Sí, la vamos a lo grande. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí, por haber mandado buenas vibras. Creo que alguien mandó estrellas. No sé cómo quitarla de los en vivo. Supongo que la puse en algún momento. Gracias a quien haya sido y luego te comento. Gracias. Para los que digan que si no estuve leyendo algunos comentarios, es porque tengo la pantalla celular rota y apenas si puedo leerlos. Más bien los voy a leer desde la computadora. Gracias a todos por mandar sus buenas vibras. Este fue el primer episodio de Radioactivos con Guasapraca. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde voy a estar haciendo estos en vivos para que nos acompañen. Manden sus buenas vibras y los voy a leer desde los comentarios. Cada vez voy a tener más colmillo, más callo para esto en la radio, y me va a dar tiempo para saludarlos y para platicar con ustedes a través de estos comentarios. Así que los invito a seguir a la primera 15:20 AM, a sintonizarlos en la radio de 2 a 3, y bueno, el horario que quieran, y a bajarme iTunes Radio para estar ahí en la aplicación. Así que gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente video. Ahora, ¿cómo termino esto? Si la pantalla está...